Entonces, vamos a hoy una vez más a hablar de lo que representa el tiempo de Pesaj. Tiempo de Pesaj, que es tiempo de la libertad, en que el pueblo de Israel fue liberado de la esclavitud. ¿Y por qué tenemos que recordarlo? ¿Por qué es importante recordar? Porque fíjense que los israelitas entraron en Egipto. ¿Cómo se puede decir? Con bienvenida, ¿eh? No, ellos no entraron como esclavos, ellos entraron para ser protegidos por José y por el faraón. Ellos entraron para ser protegidos. Entraron, inclusive ocuparon puestos, según los relatos de la Biblia. José mucho tiempo estaba como gobernador y les dio lugares privilegiados a los israelitas. Pero ¿qué pasó? Pasando el tiempo, algo extraño ocurrió. ¿Cómo fue que ellos entraron siendo protegidos por José y por Faraón y por la realeza egipcia y después terminan siendo duramente esclavizados? Pero en medio de eso hay una historia que alguna vez creo que ya lo compartí, ¿no? Hay una historia que habla acerca de rivalidades entre pueblos egipcios. Los egipcios también tenían diferentes tribus que eran rivales entre ellos y tenían guerras y conflictos. Entonces, cuando los israelitas entraron, había una tribu que gobernaba y que, pasando el tiempo, después esta tribu derroca, o sea, tribu pierde, ¿no?, contra otra tribu y se levanta un faraón que no tenía ninguna relación con los israelitas, ¿no? Y empieza el conflicto. Pero en realidad lo que iba ocurriendo es que los israelitas se iban asimilando a la vida de los egipcios, se iban acostumbrando a vivir como los egipcios, con ese pueblo con el cual fueron recibidos. Y después, cuando se levantan los enemigos, ellos ya no podían más, se puede decir, salir de la costumbre en que estaban ya teniendo. Ya estaban muy adecuados, adaptados a cómo le habían guiado los primeros egipcios, que después, cuando viene el cambio, ya no podían mantener qué hacer. Entonces se empieza a crear una, como, voy a usar la palabra, descontento, así como protestas, reclamos, así no, anteriormente no vivíamos así, las quejas, ¿no? El pasaje sube, el combustible sube, la comida sube, marchas, huelgas, empieza el pueblo a estar desconforme por la situación. Lo que estoy tratando de hacerle entender es que el pueblo hebreo se había asimilado demasiado ya al sistema egipcio, como egipcio, pero después entra en su realidad que ellos no tenían nada que ver con los egipcios y empiezan a tener problemas. Entonces el faraón empieza a ser duro con ellos y le empieza a poner más impuestos y le empiezan a poner más leyes y más restricciones. A partir de ahora ustedes los hebreos ya no pueden libremente ir a tal parte. A partir de ahora ustedes los hebreos ya de así a así. Poco a poco empiezan a quitar sus libertades, a salir reglas de las cuales ellos tenían que ir acomodándose. Entonces ya le era difícil la convivencia. Y después ya algunos terminan siendo esclavos porque no podían pagar toda la cuenta o toda la deuda que le ponía el faraón. Y ahí termina su libertad. Ahí se acabó la libertad de ellos. Eso es importante entender porque nosotros, antes de que comience este sistema sanitario problemático, estábamos avanzando hacia la Torá, hacia la palabra, hacia las escrituras. Así estábamos. ¿Se recuerdan algunos? Pero después ocurrió algo extraño. Empezó a haber algo que cambió el mundo. Todos somos conscientes de lo que pasó. Empezó a aparecer las enfermedades, la gente que se enfermaba, la gente que se moría, las dificultades en la vida de las personas. Pero ¿qué empezó a cambiar? La mentalidad de las personas. Como tuvimos que obligatoriamente acercarnos más a las informaciones, a las noticias, a lo que ocurre cada rato,
pensamos que esa era nuestra vida, que para eso estábamos destinados. ¿Y qué pasó? Muchos que estaban con la fe en la Torá, en la palabra, se fueron, se congelaron y se convirtieron. ¿Pero a qué? Al príncipe de la potestad del aire, como dice la Biblia. Fueron arrastrados. Corrientes, doctrinas, ideologías, pensamientos. Y yo le hablo porque conozco, ¿no?, la realidad de muchas personas. Que para muchos ahora, inclusive llegaron al pensamiento de ya no creer en nada. Simplemente creen que tienen que vivir nomás. Hay que vivir. Todos los días hay que vivir. No nos queda otra. Y ese era uno de los objetivos de este sistema. Y se logró. Y hay más objetivos que yo no vengo hoy a hablar de eso, ¿no? Pero esa fue la misma cosa que le ocurrió a los israelitas. Entonces, empezaban a vivir solamente para comer. Todos los días ellos estaban felices y el faraón le daba comida. Si el faraón le daba trabajo para que puedan comer. Por eso cuando ellos fueron a Egipto, ¿de qué se quejaron? ¿Alguien se acuerda de qué se quejaban? De la comida. Allá comíamos bien, decían. Allá ellos recibían latigazos. Pero eso no se acuerdan de ellos, los latigazos, de las ofensas, de los maltratos. No se acordaron porque ellos ya eran parte de ese sistema. Ellos ya se olvidaron que ellos tenían un objetivo por el cual existían. Si vemos la escritura, ellos eran parte de una promesa que se le había hecho a Abraham, Isaac y Jacob, de que ellos iban a heredar una tierra donde iba a ser benditos. Eso era su promesa. Pero la situación, el conflicto, el ambiente, las muertes y todas las cosas hicieron que eso desaparezca de sus corazones. Y eso lo mismo acontece en nuestros tiempos y aconteció también en tiempos pasados. En el tiempo de Yeshua, cuando Yeshua aparece, ¿qué es lo que él nota? Que el pueblo ya se había apartado de la palabra, de la fe, y ya estaba asimilado al sistema greco-romano. Ya los líderes religiosos estaban satisfechos con lo que los saduceos implantaban e imponían. Y también sido debido a que ellos le daban para hacer. Entonces, cuando aparece alguien y empieza a hablar lo que dice la Torá, lo que dicen los profetas, se convierte en un enemigo, en alguien que habla cosas que no me gusta. No me gusta lo que dice este tipo. Me está molestando. No me gusta. Se convertía así. ¿Qué pasa ahora también? Poco a poco, como estamos más acostumbrados a escuchar lo que dice el sistema, que lo que el sistema dice es la verdad, lo que el sistema habla es lo correcto, cuando aparece alguien y te habla en contra del sistema a través de la Biblia y la Escritura, vos sos un enemigo del sistema, un opositor. Pero ¿cómo yo puedo darme cuenta? Siempre yo le pregunto a las personas, porque las personas también quieren saber, pero yo quiero saber cómo puedo darme cuenta de que esto es correcto y esto es incorrecto. Esa es la pregunta clave, ¿no? ¿Cómo puedo saber que estas cosas que vos decís, pastor, tienen razón y las cosas que yo escucho por ahí no tienen razón? ¿Cómo puedo saber? ¿Ustedes también quieren saber? No es muy complicado, lo vengo repitiendo constantemente, pero lo voy a volver a repetir. Nuestro maestro lo había dicho claramente. Por su fruto los conoceréis. Por su fruto. De aquí a un año, ¿cuál es el resultado de tu vida? Tanto en lo espiritual, en lo familiar, en tu matrimonio, con tu familia, con tu entorno, con tu barrio, en tu trabajo. ¿Qué has mejorado? ¿Qué beneficio ha tenido todos los conocimientos que recibiste? Y ahí vos podés darte cuenta entonces si es algo provechoso o no. Eso es muy importante. Hay muchas
denominaciones y religiones que imponen, ¿no?, muchas reglas y normas en la vida de las personas. Lo que uno tiene que saber, si esas reglas y normas han logrado cambiar su vida para bien, para beneficio de él, de ella y de la gente que está a su alrededor. Eso es muy importante comprender. Entonces, si lo que están escuchando, los que han aprendido, le está beneficiando en su vida matrimonial, familiar o social, entonces puede ser que sea algo positivo. Así nosotros podemos distinguir. Entonces, cuando ustedes escuchan algo, el pastor o la congregación habla y les perjudica en su vida, analicen por qué. No, lo que dijo el pastor la pasada, yo hice y me perjudico. O la vez pasada, ese texto que compartió, no le benefició a mi vida. Entonces, de esa manera uno puede ir distinguiendo la realidad de las cosas. Ahora también, el Todopoderoso nos ha permitido a nosotros una vez más reunirnos para celebrar una conmemoración muy importante, la cual yo voy a dar un breve repaso, una introducción, para después ir a la conmemoración. Y voy a explicar como todos los años hago. Amén. Entonces, hace poco o todavía estamos en la celebración o las fechas de la tradición cristiana católica, que es la Semana Santa. ¿Ya sí o no así? Todos comimos chipa, algunos que visitaron a sus parientes, o algunos fueron al interior, algunos regresaron, otros se quedan en su casa. Siempre es una buena, un buen momento para salir, visitar a la familia. Desde mi perspectiva y punto de vista, eso es excelente. A mí me gusta que la gente comparta con su familia. Lógico, si tienen familia que son un poco ya abusado en algunas cosas, uno tiene que frenar nomás. Tiene que saber, si uno es una persona consciente y madura, tiene que saber hasta dónde puede avanzar y hasta dónde no. Pero eso no quiere decir que uno tiene que rechazar a la gente con la cual convivió toda la vida. Eso es muy importante entender. Nosotros vemos la familia de Yeshua, siempre se mantenía, algunas veces con conflicto, pero al final se mantuvieron unidas. La familia de Moisés también. Ellos fueron los que estuvieron y acompañaron hasta en las buenas y en las malas a Moisés. Entonces eso es muy importante, ¿no? Pero respecto a las tradiciones es otra cosa, ¿no? Y es importante que nosotros no seamos enemigos de la gente que sigue esas tradiciones, pero sí que por lo menos las sepamos. Nosotros tenemos que conocer. Y nosotros sabemos que la tradición de la Semana Santa es una mezcla que se ha hecho con culturas antiguas, con creencias antiguas. La creencia de el rey Tamuz, su mamá Semiramis, su papá Nimrod, su muerte por jabalí. Cuentan la leyenda que Tamuz andaba de paseo. Yo lo cuento así medio a modo de chisme para que sea más fácil de entender. Pero ustedes pueden averiguar y ven la información lógica. Tamuz andaba de paseo y una estampida de cerdos le pisan y le matan. Y algunos le mordisquean y le quitan algunos pedazos. ¿Quién era Tamuz? El hijo de Nimrod con Semiramis, que era rey en ese tiempo del imperio de Babel. Entonces su madre se entera de eso y se enoja bastante con los cerdos. Y los manda ejecutar a todos los cerdos. Y manda un decreto de que los cerdos tienen que esa fecha ser ejecutados. Esto es así un cuento más o menos así como niños, para que tengan una idea. Pero es algo interesante también. Tamuz tenía 40 años. Entonces, según los religiosos ya después, ellos van a elaborando la creencia y dicen, como Tamuz tenía 40 años, 40 días antes de su muerte ya vamos a hacer la devoción a él. Y hay otra leyenda que dice que donde murió Tamuz creció un árbol de pino. Eso se llama como resucitó.
Entonces, Tamuz era ese árbol enorme donde todos se regocijaban y celebraban y festejaban. Y nosotros conocemos también una festividad donde hablan de árbol, que se festejan y cosas así. Entonces, ¿qué decidieron hacer con ese árbol? Cortarlo. Lo adornaron, lo tuvieron ahí unos días y después lo quemaron. Cuando ya se secó todo, lo quemaron y le hicieron ceniza, y toda la gente que era devota de Tamuz, para que Tamuz viva en ello, le ponían su té de Tamuz. Aquí. Ustedes dirán, un momento. Eso es igualito que la historia que yo conozco de miércoles de ceniza y esas cosas. Pero para que podamos tener una idea. Entonces, de ahí viene toda esa cultura, esa creencia, que después fue mezclándose con la creencia cristiana. Ustedes saben que los sacerdotes que estudian para ser sacerdotes en su seminario, ellos saben todas estas cosas. Ellos no pueden ser sacerdotes sin saber esto, sin conocer la historia real de la Navidad, del Año Nuevo, de la Semana Santa. Tienen el conocimiento exacto de todo esto. Y eso es muy importante, que nosotros podamos entender y conocer para poder saber lo valioso que es lo que a nosotros el Padre nos ha revelado. Para saber qué importante es saber realmente lo que significa la Pascua, la Pesa en hebreo, y celebrar conforme a lo que la Escritura dice. Porque todas las cosas que la Escritura dice es lo que el Todopoderoso quiere que hagamos. Amén. Bueno, entonces, vamos a leer unos cuantos textos de la Biblia. Un poquito para entender. El libro de Éxodo, capítulo 12. Todo comenzó allí, ¿no? Éxodo, capítulo 12. Hace 15 días, ¿no? Empezó el mes de Abid, primer mes del año, y nosotros empezamos, ¿no? Las conmemoraciones, ¿no? A recordar los tiempos que el Todopoderoso hablaba. Entonces vamos a leer unos textos para poder entender este punto. El versículo 1, si ustedes ven algunos que tienen título, ¿no? Este tiene título, ¿no? Algunas Biblias tienen título, ahí arriba dice, la Pascua, dice, ¿no? La Pascua. Entonces, si uno quiere saber qué es la Pascua, entonces recurre a la Biblia y ahí está hablando de qué es la Pascua, de qué se trató, qué relación tiene también con el sacrificio que hizo Yeshua en la cruz del madero, para que nosotros hoy podamos recordar no solamente lo que ocurrió con los israelitas en Egipto, sino también la muerte y resurrección de nuestro maestro. Amén. Dice, habló el Eterno a Moisés y a Aarón en tierra de Egipto, diciendo, este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. ¿Cuál es ese mes? ¿Cuál es ese mes? Este mes, dice. Entonces, era una temporada, era una etapa, un tiempo. ¿Cuál es el tiempo en que los israelitas salieron de Egipto? El tiempo del renacer de las plantas. Se llamaba mes de Abid, o para los babilonios, Nisan, o primavera, cuando renacen las plantas. Entonces, nosotros aquí estamos en otoño, pero allá en Israel están en primavera. Entonces, ¿cuándo es el tiempo en que tenemos que recordar Pesach? ¿Cuándo es? ¿Eh? Cuando las plantas nacen, en primavera. Esa es la señal que nosotros podemos tener como prueba. Ahora, ¿cuál es la fecha exacta? El día exacto, la hora exacta. ¿Han pasado cuánto? 4.000 años de esto. Creo que es un poco difícil tener ese cálculo. Algunos sí lo tienen porque son, no sé, expertos en tiempo, ¿no? Pero en realidad son también probabilidades nomás. No hay alguien que te diga, este es el tiempo exacto, yo lo sumé, yo lo calculé, yo lo medí, yo lo resté. Si dice, bueno, se le respeta su dicho, pero en realidad hay muy pocas probabilidades de que sea el tiempo, el día o la fecha o la hora exacta. Pero sí, hay algo que sí podemos estar convencidos y seguros. Es el tiempo, es la temporada. Amén. Entonces, nosotros podemos estar seguros de que estamos haciendo una conmemoración en el tiempo
Exacto. En sus tiempos, dice en la Biblia. En sus tiempos programados. Bueno, mes de Abib. Bueno, ahora, ¿qué es lo que van a hacer ellos? Vamos a pasar a versículo 3, ¿no? Habla a toda la congregación de Israel diciendo, el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no bastase, esto está hablando de lo que tienen que hacer, ¿no? Tienen que agarrar un cordero, guardarlo y después, ese día 14, versículo 6, lo tienen que sacrificar. Y lo guardaréis hasta el día 14, versículo 6, de este mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. O sea, empieza ya hablando de qué hay que hacer. Hay que tomar la sangre y pintar los postes de tu puerta. ¿Por qué y para qué? ¿Con qué objetivo y con qué razón vamos a hacer esto? Aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura. Con hierbas amargas lo comerán. Entonces, para poder resumir este punto, ¿por qué tenían que pintar su poste? En la antigüedad había una costumbre. Ya había dicho esto, pero ya voy a repetir. Cuando yo soy un general y voy a invadir un pueblo, voy a invadir este pueblo, voy a conquistar esta tierra, antes de conquistar envío informantes y les aviso, miren, voy a conquistar su pueblo, voy a invadir su tierra. Todos los que estén a favor del invasor, que voy a ser yo, van a poner por su casa una señal, la señal de mi bandera o mi escudo o algo. Y los que no, van a poner otra señal. Entonces, cuando llegue mi ejército e invada el país, cuando yo llegue a la casa de Walter y vea que en su casa está la señal, yo a esa gente no le voy a hacer nada. Les voy a dejar nomás que vivan ahí, o si los voy a llevar cautivos, los voy a llevar, pero para que vivan bien. Pero si voy a la casa de Rubén y veo que no tiene la señal, atajate, Rubén, porque ustedes van a ser o ejecutados o llevados como esclavos. Eso era una práctica común en la antigüedad. Entonces, ¿qué ocurrió? Que el Todopoderoso va a venir porque le advirtió al faraón de que le libera a su pueblo y faraón no quiso. Entonces va a venir y va a entrar por la fuerza, va a hacer una invasión. Y va a destruir a los primogénitos. Los primogénitos significan la autoridad de cada familia, la esperanza de cada familia. Le va a quitar esa esperanza. Pero a los israelitas le dio una señal. ¿Por qué? Si ellos son israelitas. A ellos no le tendría que pasar nada simplemente porque en las plagas no pasaba nada. Pero en este caso, la señal significa yo estoy con el invasor. Yo no estoy más de acuerdo con este sistema. Yo renuncio a este sistema. Yo estoy con el nuevo gobernador, con el nuevo gobierno que va a venir. Eso significa. Y muchos israelitas, ¿qué creen? ¿Qué creen ustedes, muchos israelitas? No estaban de acuerdo con el que está viniendo a invadir. Estaban feliz viviendo como egipcio. Y contrariamente, muchos egipcios estaban fascinados con este Elohim israelita, de los israelitas. Queremos ser parte de este Elohim que ha hecho estas maravillas. Entonces ellos marcaron su puerta, sabiendo que al día siguiente, si no pasa nada, ellos van a ser considerados traidores. Entonces, esa era lo que representaba esto. Era un acto de renuncio a mi puesto, a mi cargo, a mi país, a mi rey, a todo, a mis dioses, a todo. Y acepto lo que viene ahora, que no sé qué será. No sabemos qué será. ¿Qué le esperaba a los israelitas? Un viaje en un desierto sin saber nada. Entonces era un acto de fe. Un acto de fe
después de haber entendido el poder del Todopoderoso sobre Egipto. Siempre el Eterno se manifiesta antes. Siempre se manifiesta. Eso fue lo que la Biblia consideró pesa. El día en que el Todopoderoso rescató a su pueblo. Pesa significa pasar por alto. Pasar por alto también representaba hacer una alianza. Cuando ellos marcaron la puerta de su dintel, la sangre que sobró derramaron ahí por la, ¿cómo se puede? El umbral de la entrada. Y el que pasaba tenía que dar un salto. Eso significa que hacía un pacto con esa persona. Cuando no estaba la sangre, entonces no entraba el Todopoderoso a hacer pacto. Entraba el verdugo. El verdugo entraba a hacer sentencia. Bueno, están captando, ¿no? Para poder entender un poco de lo que se trata la Biblia. El 7 dice, tomarán la sangre y la pondrán en los postes, en el dintel de la casa en que han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Eso hoy nosotros vamos a conmemorar, también teniendo en cuenta que esto también, después de mucho tiempo, nuestro maestro lo realizó, pero con su propia vida, con su propio ser. Pero una noche antes, él explicó lo que iba a significar su muerte, su sacrificio, cuando estuvo con su discípulo reunido. Fue una noche antes de la conmemoración que se hace comúnmente como Pesa. ¿Qué se tenía en aquel entonces? Carne asada, panes sin levadura y hierbas amargas. Esa carne asada era el resultado de esa sangre que estaba por el dintel. Esa sangre, no vayan a mirar otra vez como mira el pueblo tradicional pagano, la sangre, la sangre, la sangre. No, la sangre está significando un animal que fue preparado el día 10, que fue guardado en un lugar, que lo trajeron y después lo sacrificaron y lo asaron e hicieron con la vida de ese animal, hicieron una, se puede decir, una renuncia al sistema por la cual ellos estaban viviendo. Todo eso significa la sangre. No simplemente significa la sangre. La sangre tiene un poder. La sangre te va a librar, la sangre te va a cubrir. La sangre, detrás de esa sangre hay una acción, un hecho, un acontecimiento, un sacrificio. Eso es muy importante entender para cuando nosotros decimos, la sangre de Jesús me sana, me limpia. Pero la sangre de Jesús nada más, no, es el sacrificio de Yeshua. Es la obra de Yeshua, es la entrega de Yeshua. Él también, como ese cordero, él pasó todo ese proceso para nosotros. Y eso le estaba explicando a sus discípulos aquella noche. Bueno, esto es muy importante entender para poder comprender la festividad de Pesaj. Y tenían también los panes sin levadura y las hierbas amargas. Panes sin levadura representaba para el pueblo hebreo, para ellos por lo menos representaba la humildad y la sencillez, porque era el pan de pobres. Era el pan que consumían los pobres. Eso quiere decir, yo quiero a ustedes, que son humildes, llevarlos a un lugar de esperanza. Pan de pobres. Ese es el pan sin levadura. Nuestro Mesías se presentó como pan sin levadura. Como pobre. Él podía venir como todo un rey gobernante, pero no, se presentó humildemente. ¿Para qué? Para ganar nuestro corazón. Y las hierbas amargas representaban todo su sufrimiento y todo lo que él padeció. O sea, todo lo que los israelitas padecieron. Para culminar esta pequeña introducción, vamos a Lucas capítulo 22. Después vamos a cantar. ¿Está bien? Después de cantar, hermano Roberto, ¿no? Vas a poder presentarnos sobre la hierba amarga, hacer una oración y compartir la hierba amarga, ¿no? Que representa la amargura que pasó el pueblo de Israel. Pero primero vamos a ver un poco lo que dice Lucas capítulo 22. Fíjense bien ahí. Lucas 22.
Fíjense lo que dice el versículo 1. Estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama Pascua. Entonces, este acontecimiento, o sea, este texto, lo que nos quiere hacer entender el escritor de Lucas es que estamos en la temporada de primavera. Fíjense que no dijo exactamente fecha, estamos cerca. Algunos dicen como 2 días, 3 días. Estamos en primavera. ¿Y qué ocurría en ese momento? Los israelitas sacrificaban un cordero para recordar su libertad del faraón. Para recordar cómo habían sido libres. Pero, ¿cómo se puede decir? Paradójicamente, ¿no? En ese tiempo, ¿cómo estaban viviendo ellos? Esclavizados por los romanos. Pagando impuestos a los romanos. Muchos años atrás, ellos estaban esclavizados por los babilonios, por los persas, por los griegos, o prácticamente no tenían libertad hace bastante tiempo. Entonces, ¿qué libertad lo que celebran? ¿Qué libertad lo que celebraban? Por eso, ahora, en este tiempo, venía el Cordero del Todopoderoso que iba a traer libertad en sus corazones. Si ellos podían entender ahora lo que estaba ocurriendo, iban a poder entender que ahora se acerca la verdadera libertad. ¿Pero libertad de qué? Del corazón. ¿Esto ya estaba profetizado? Sí. La vez pasada estuvimos compartiendo Deuteronomio capítulo 30, que habla de la circuncisión del corazón. En realidad, en otra versión dice, la libertad interna, dice. Esa palabra circuncisión está ahí agregada nomás. Es una libertad que el Todopoderoso está haciendo con su pueblo. ¿Pero por qué iba a ocurrir esa libertad? Porque ellos iban a arrepentirse y a convertirse de sus actos pecaminosos. No importa dónde estuvieran, dice en Deuteronomio. Aunque estuvieran exiliados en tierras lejanas, si allí te convirtieres y te arrepintieres, yo te traeré de vuelta, te restauraré. Voy a liberarte. Circuncisión del corazón significa libertad interna. Libertad interna. ¿Quién traería eso a nuestros corazones? Yeshua. Por eso los discípulos, los apóstoles, los seguidores de Yeshua, cuando conocieron esto, ellos sintieron esa libertad en su corazón. Bueno, entonces este era el tiempo de la Pascua. Vamos a ver hasta el, vamos al versículo 7. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de Pascua. Y Yeshua envió a Pedro y a Juan diciendo, id preparando la Pascua para que la comamos. Hasta acá, como habíamos compartido la vez pasada cuando compartimos Marcos, los discípulos estaban pensando que iban a celebrar Pascua, porque Yeshua les dijo, vayan y preparen para celebrar Pascua. Entonces, ¿ellos qué se fueron a preparar? ¿Para celebrar la Santa Cena o la Pascua? ¿Eh? La Pascua. Ellos no se fueron a preparar la Santa Cena ni una cosa. Se fueron a preparar. Dijo, vayan y preparen. Pascua. Salió otra vaina. Entonces, ellos dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo, he aquí, al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare. Y decid al padre de familia de esa casa, el maestro te dice dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos. Entonces, todo esto estaba ya listo. Ahora, vamos a adelantarnos. Versículo 14. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Ahora, ¿cuál hora es lo que se sentó? ¿En qué hora? ¿En la hora de Pascua o en la hora en que no era Pascua? ¿Quién sabe? ¿Cómo sabe usted? ¿Era Pascua ya o no era Pascua? ¿Eh? Todavía no era Pascua. Era el día 14, el inicio del día 14. El inicio del día 14. Y la conmemoración de Pascua se hacía, o de Pesa, se hacía al finalizar el 14 y al comenzar el 15. Entre las dos tardes. Y entre las dos tardes, entre el mediodía y las 6 de la tarde. Es entre las 2 de la tarde. O sea, entre el mediodía del 14 y las 6 de la tarde, ya entrando al 15. Ese era el momento que se hacía la conmemoración. Pero aquí, Yeshua, ¿en qué horario se está reuniendo con sus discípulos? Al comenzar el 14. Todavía falta un mediodía. Todo ese transcurso, él la pasaría después con el Sanedrín, ahí siendo llevado a torturar, todo ese tiempo.
Entonces, ¿por qué? ¿Por qué se reunieron a esa hora? Los discípulos no estaban celebrando Pascua. Acá no había probablemente carne de cordero. Estaban, se puede decir, teniendo una cena, se llama memorial. Una cena, un encuentro donde analizamos nuestros corazones, nuestra vida, nos preparamos. O sea, un momento de instrucción. Lo que ellos pensaban que iba a ocurrir ahí, bueno, el maestro nos va a instruir cómo hacer mañana la Pascua. Mañana, ¿cómo vamos a celebrar la Pascua? Eso nos va a instruir. Ellos para eso se reunieron. Y precisamente eso ocurrió. Yeshua les explicó cómo iba a ser la Pascua mañana. ¿Pero ellos entendieron? No entendieron, ¿no? Ellos en ningún momento pensaron que él iba mañana a morir. Por eso, antes de que llegue la conmemoración y el sacrificio de Yeshua, llega las instrucciones, la explicación. Y Yeshua les habló. Y les dijo, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de que padezca? Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Elohim. Ahí recién él va a participar otra vez en una Pascua con ellos. Por el momento no va a participar más. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros. Esta copa que él estaba levantando era una copa de hermandad y compromiso. Ustedes ahora son parte de mi cuerpo, de mi grupo, de mi fe. Entonces los bendijo, dice. Dice, y repartidlo entre vosotros. O sea, somos un cuerpo, un grupo. Porque os digo que no la veré más, no veré más el fruto de la vid hasta que el reino de Elohim venga. Ahí recién voy a nuevamente a participar otra vez de este fruto. Y tomó el pan y lo dio gracia y lo partió y le dio, diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. El pan, para sacarlo, se hace mucho proceso. Se saca el trigo, se amasa, se hace la masa, se pone el horno, se saca el pan, se corta y se sirve. Yeshua lo que estaba haciendo entender es que mi vida, mi esfuerzo va a ser para que ustedes tengan vida conmigo. O sea, yo voy a ser entregado, mi vida va a ser entregada para que ustedes tengan vida. Eso lo estaba haciendo entender. Oye, todavía ellos no estaban pensando que él va a morir en la cruz. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros he derramado. Esta copa, él estaba haciendo, levantando con su discípulo, haciéndole entender, es necesario que esa vida que yo voy a dar por ustedes sea sacrificada. Y por eso, al hablar de sacrificio, habla de sangre. Tiene que haber sangre para que pueda haber libertad. Esa sangre no es el poder, la sangre roja, es la acción que va a tener. La dedicación que va a tener Yeshua hacia su discípulo y hacia su pueblo, lo que después le va a traer a ellos la libertad. Y eso va a ser un pacto y una señal. Por eso nosotros aceptamos el sacrificio de Yeshua como señal en nuestro corazón para poder pertenecer al reino que Él va a restaurar. Porque Él va a venir a restaurar un reino. ¿Y qué era que pasaba cuando venía un rey y iba a restaurar un reino? Los que no tenían su señal, ¿qué le pasaba? Quedaban fuera. Me captaron hasta aquí. Bueno, esto fue un breve resumen de lo que significa la conmemoración y la celebración de Pesa. Entonces, saludos, hermanos. Lo que vamos a hacer es una adagá. En hebreo significa narración o discurso. Y esta palabra está muy relacionada al verbo decir o instruir. Pero en esta ocasión no es una narración cualquiera, no es una hadagá cualquiera. Es un hadagá de Pesaj. Y esta expresión denomina un conjunto de narraciones, de historias, donde se narra la historia de nuestros antepasados, de cómo nuestros patriarcas salieron y cómo arribaron a Egipto,
pero principalmente se refiere a la esclavitud que ellos padecieron y de cómo el Eterno los liberó de esa condición, proveyéndole así la identidad nacional propia y proveyéndole también así su ley, su Torah, la palabra. Y la Haggadah en sí nos brinda también respuestas a las preguntas que se formulan los niños. Y como todos sabemos, cada cabeza de familia tiene por mandato narrar las historias de nuestros antepasados a las generaciones futuras. Y bueno, en esta ocasión tomamos el maror, que significa amargo en hebreo, y en conmemoración, ¿verdad?, de la vida amarga que tuvieron nuestros antepasados, y en conmemoración también del vaso amargo que tuvo que beber nuestro Salvador a causa de nuestra desobediencia. Y oramos, ¿verdad?, y después comemos el maror. Padre, te damos gracias por permitirnos, Señor, conmemorar Pesaj aquí en congregación, en nuestros hogares, Señor. Y que la próxima vez podamos también conmemorar contigo y con aquellos hermanos que todavía no conocen tus leyes y tus mandamientos, Padre. Bendito eres tú, Elohim nuestro, Rey de todo el universo, que nos santifica, Señor, con tus mandamientos y nos ordenas a comer la verdura amarga. Yeshua, por amor, se entregó en aquella cruz, cargó un gran peso en mi lugar y llevó sobre sí mi dolor. Yeshua, por amor, se entregó en aquella cruz, cargó un gran peso en mi lugar y llevó sobre sí mi dolor. ¿Cómo están? Voy a continuar yo exponiendo sobre los elementos que conmemoramos, que en este caso es el pan ázimo, el pan sin levadura. Y como la escritura es nuestra guía principalmente en estos temas, quiero compartir unos cuantos textos con ustedes. El pan sin levadura se conoce como matzá en hebreo en singular y matzot en plural. Y vamos a leer en Éxodo, capítulo 12, versículos 33 al 34. Voy a leer en esta versión, nueva traducción viviente. Todos los egipcios apresuraban al pueblo de Israel a que abandonara la tierra cuanto antes, porque pensaban, todos moriremos. Entonces los israelitas se llevaron su masa de pan sin agregarle levadura. Envolvieron las tablas de amasar en sus mantos y las cargaron sobre los hombros. El pastor también nos estaba explicando que ellos estaban muy apurados y que este pan representaba también el pan sin preparar, el pan de los pobres. Otros versículos en el mismo capítulo, versículo 39, dice: hornearon pan plano de la masa sin levadura que habían sacado de Egipto. La masa no tenía levadura porque los israelitas fueron expulsados de Egipto con tanto apuro que no tuvieron tiempo de preparar pan ni cualquier otro alimento. El siguiente texto se encuentra en el siguiente capítulo, capítulo 13, versos 6 al 10. Durante 7 días tendrán que preparar sin levadura el pan que coman. Entonces, el 7º día celebrarán una fiesta al Eterno. En esos 7 días... coman pan sin levadura. De hecho, durante ese periodo no debe haber pan con levadura ni ningún rastro de levadura dentro de su territorio. El 7º día darán a sus hijos la siguiente explicación: hoy celebro lo que el Eterno hizo por mí cuando salí de Egipto. Este festival anual será para ustedes una señal visible, como una marca grabada en la mano o en la frente, que les recuerde recitar siempre esta enseñanza del Eterno con mano fuerte. El Eterno los rescató de Egipto. Por lo tanto, cumplan el decreto de este festival cada año, en la fecha señalada. Y los siguientes pasajes que quiero compartir con ustedes se encuentran también en los escritos nazarenos, comúnmente conocido como Nuevo Testamento.
Y Pablo habló de ello en 1 Corintios capítulo 5, versículo 6. Voy a leer en otra versión. Reina Valera de 1960. Dice, 1 Corintios 5, 6 al 8. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis masa nueva, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, Pesaj, que es el Mesías, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con vieja levadura, ni con la levadura de malicia, ni de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. La levadura, como sabemos, representan las doctrinas de los fariseos, las malas acciones que cometían algunas personas corruptas como Herodes el tetrarca. Y vamos a seguir leyendo como otros pasajes nos explican qué significa. Lucas capítulo 12 versículo 1 dice, esto hablando de la levadura: en esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos, el Mesías obviamente: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Entonces nosotros, como estamos en esta conmemoración, acostumbramos comer el panásimo sin levadura, que obviamente representa acá en este texto la hipocresía de los fariseos. Otro texto, quiero leerles en Marcos capítulo 8, versículo 15, dice: y él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Acá aparece la levadura de Herodes. Como sabemos, la historia nos dice que Herodes fue un corrupto, y los evangelistas dicen que él fue el que le ejecutó al profeta, al precursor del Mesías, que es Juan el Bautista. Voy a continuar leyendo otros textos más. El último texto que quiero leer es lo que Pablo repitió, lo que dijo el Mesías cuando estaban conmemorando esta cena, que se encuentra en 1 Corintios capítulo 11. Versículos 23 al 25. Pues yo le transmito lo que recibí de nuestro Mesías, el Adón. La noche en que fue traicionado, el Adón Yeshua tomó pan y dio gracias a Elohim por ese pan. Luego lo partió en trozos y dijo: esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Haga esto en memoria de mí. Entonces ahora vamos a agarrar cada uno nuestro panásimo. Voy a hacer una oración y después vamos a... Padre Santo, te doy las gracias porque tú permitiste este momento, este día, esta fecha, para que podamos conmemorar, hacer este memorial de Pesaj. Gracias por la vida de los hermanos que están presentes, que tú puedas bendecir sus vidas, sus familiares, y los que no pudieron venir, los hermanos, que también ellos lo celebren con júbilo en sus casas. También los hermanos que nos ven por la transmisión, que tú puedas bendecir sus vidas, que tú nos puedas limpiar de todo, de toda hipocresía que representa la levadura y este pan que vamos a consumir, que se aprovecha en nuestro cuerpo, que tú puedas guardar nuestras vidas. Gracias por todo, Padre Santo. En el nombre de tu Hijo, Yehoshua HaMashiach. Gracias por toda la conmemoración que estamos haciendo, este momento en que vamos a tener la conmemoración de la Copa de la Redención. Es una etapa muy importante. Ya habíamos compartido previo en la introducción
donde nuestro maestro Yeshua levanta una copa donde hace un pacto con sus discípulos y eso queda como señal. Y habla que esta copa que ahora vamos a levantar representa su sangre o su sacrificio que va a ser entregada por nosotros, por nuestros pecados, para redimirnos. Pero tenía un objetivo, ser señal para nuestras vidas, para poder ser parte de su reino, rescatarnos de todas nuestras culpas. Bueno, la copa de la redención. Llenemos nuestra copa en esta noche recordando las promesas de Yahweh, nuestro Elohim. El texto de 1 de Pedro 1:18 dice así: pues ustedes saben que Elohim pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. No fue pagado con oro ni plata, los cuales pierden su valor, sino fue con la preciosa sangre del Mesías, el Cordero de Elohim, que no tiene pecado ni mancha. Elohim lo eligió como el rescate por ustedes, mucho antes de que comenzara el mundo. Pero ahora, en estos últimos días, Él se ha revelado por el bien de ustedes. 1 Pedro 1, del 18 al 20. Esta es la copa de redención que simboliza la sangre del Cordero de Pesach. Esta es la copa que representa la sangre preciosa del Cordero de Yahweh, que quita los pecados del mundo. Porque el Adón Yeshua tomó la copa y dijo. Entonces, vamos a hacer entonces una oración. Vamos a conmemorar este acto solemne que el Todopoderoso Dios conoce. Espero que todos reciban su copa. Mateo 26, 27 dice: dio gracias a Elohim por ella y se la dio a ellos y dijo: cada uno de ustedes beba de la copa, porque esto es mi sangre, la cual confirma el pacto entre Elohim y su pueblo. Es derramada como sacrificio para perdonar los pecados de muchos. Acuérdense de lo que les digo: no volveré a beber vino hasta el día en que la beba de nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. Y acá hay un texto en Isaías, antes voy a leerles, es importante. Isaías 59:1 dice: escuchen, el brazo del Eterno no es demasiado débil para no salvarlos, ni su oído demasiado sordo para no oír su clamor. Es nuestra propia justicia la que se queda corta. Aunque el Todopoderoso buscó, no pudo hallar a nadie que intercediera. El Elohim Yahweh escogió a Yeshua para salvarnos. La muerte del Mesías es nuestra redención en su sangre. Su sangre representa su sacrificio. Derramada, se pagó el precio de ella. Vamos a levantar todos juntos la copa. Levantando la copa, vamos a decir: bendito sea Yahweh nuestro Elohim, el Elohim de Israel, que ha bendecido a su pueblo Israel con esta fiesta de los panes sin levadura y con los días de la fiesta de la alegría y las santas convocaciones. Amén. Y bendita sea nuestro Elohim, el Shaddai de los ejércitos, que creó la vid del fruto del vino que hace feliz a los corazones de los hombres, como está escrito: vino que alegra el corazón del hombre, aceite que hace brillar el rostro y el pan que sostiene la vida del hombre. Al tomar esta copa, aceptamos la sangre del Mesías como nuestra reconciliación y redención. Hagámoslo con agradecimiento. Te bendecimos, Yahweh, nuestro Elohim, el Shaddai de los ejércitos, creador del fruto de la vid. Y todos tomamos este. Amén. Aplauso. Una vez más, entonces, haciendo un pacto con nuestro creador. Entonces, ya aquí acabamos entonces de esta manera las conmemoraciones de tanto de la hierba amarga, representaba el sufrimiento del pueblo hebreo en Egipto, también de nuestro maestro, el pan de la aflicción, el pan de la pobreza, el pan de la humildad y el
la copa de la redención, del pacto, de la señal que el Todopoderoso deja sobre nosotros. Ahora tenemos un especial más. Es Samira, ¿no? Va a cantar una hermosa canción, así que presten mucha atención.